bienvenidos a esta Copa de España que hoy nos permitirá ver otro interesantísimo partido. Así es, Manolo. Los dos equipos quieren pasar a la siguiente ronda y no van a regalar ni un metro al rival. Vamos con el Lugo, que intentará ganar al Sporting. Siempre es un jugador a tener en cuenta y hoy vamos a verle. Es capaz de combinar en cualquier zona del campo, Manolo, y con dos toques con sus compañeros se planta delante del portero. Por lo que hemos visto en los últimos partidos, de este equipo suele presionar en todo el campo a sus rivales. El entrenador es muy exigente en ese aspecto, así que es probable que hoy ordene a los jugadores que presionen al rival. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Paco, ya sabemos la formación de este equipo y juegan con el famoso 4-4-2. ¿Qué te parece? Pues lo de toda la vida. Cuatro centrocampistas en línea y dos delanteros abiertos en punta en ataque. Primeros compases en este partido de la Copa de España y todo por decidir, Paco. Los dos equipos tienen 90 minutos para demostrar lo que valen y deberían empezar ya mismo, Manolo. Balón que se juega cerca de la línea de cal. Va a meter la pelota abajo, a la zona de peligro. Despeja en el centro. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juega. Despeja ese centro que podría generar peligro. Pita. Barreiro, chuta puerta. Ojo que hay opciones de contraataque. Correcta la defensa recuperando el balón. Aitor García. Mueve el balón por las proximidades del área. La tocan una, dos, tres y hasta 15 veces. Se vuelven loco. Centro directo al área. Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo. Constantopoulos. Pablo Pérez. Puede ser una buena oportunidad. Prefiere retrasar. Barreiro. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Aitor García. Que se metan en la cueva y no salga. Álvaro. ¡Madre mía, la que ha liado! Si te repliegas, y te sigues replegando, llega un momento que te metes en tu portería y te acaban clavando el gol. Quedarse tan atrás, por Dios, es que es un riesgo demasiado grande. Era imparable, el portero no ha podido ni reaccionar. Con un tiro a bocajarra, sí, ya me contarás. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Mota, Menose, Cristian Herrera. ¿Cómo esconde la pelota? Gerard. Idiome. Sacará de banda tras esa entrada.
Mota. Será saque de banda. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Pita. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Puede tratar de alcanzar el área desde ahí mismo. Pita. Pase largo para cambiar el juego. Tiene espacio para centrar. Mota. Se la va a jugar. Pero Dios mío, ¿dónde se ha apuntado Majo? Soberbio al cruce. Idiome. Gerard. Pita. Entra en zona peligrosa. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Centra y la bola rebota en la defensa. Y le pega a puerta. Detiene con comodidad. Barreiro. ¡Hoy va el tiro! El portero no ha tenido ni que forzarse. Muy facilita. Dime el tiempo añadido. Se van a añadir 2 minutos, efectivamente. Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. Primeros compases en esta. La segunda parte acaba de empezar y recordemos que estamos en la Copa de España. Momento de la verdad, Manolo. Cada vez queda menos. Constantopoulos. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Puede crear peligro con esa acción. La bola va al área. El centro no ha sido bueno. Golpea en el defensor. Constantopoulos. Puede seguir avanzando. Pablo Pérez. Álvaro. Podría pasar. Le devuelve el pase. Mi madre, qué ocasión. El portero atrapa con seguridad. Falla el pase y lo recupera el rival. Barreiro. Cristian Herrera. Idiome. Eso es, córner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. Llámalo corazonada, pero a mí esto me huele a cambio táctico. Ambos entrenadores, ¿qué pasa? ¿Se habla por teléfono, por móvil? Los dos han decidido reforzar a sus equipos con jugadores de refresco. Gracias.
Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración. Detiene el lanzamiento de córner. Pablo Pérez, que se metan en la cueva y no salgan. Nadie le cierra esa banda. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Puede haber novedades a pie de campo, Ruiz. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. Idiome. Pita. Hoy están bordando los pases. El equipo contrario le regala la pelota. Ahí recibe el apoyo. Pita. Mota. Otro pase perfecto, Iván. Y desarma la pierna y dispara. El asistente señala la esquina con el banderín de córner. Las gradas rugen, quieren el empate. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Menose. Está ahí. Mira portería y chuta. El portero consigue agarrar el balón. Gerard. Llegamos a la recta final con una afición entregada a su equipo para empatar. A ver, Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda. Queda nada más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90, así que más vale que los jugadores aprovechen lo que queda. Gracias por la información, así me gusta. Que la des al momento. O se ponen las pilas o la afición se va a marchar del campo. Vaya disgusto que tiene. Aún les queda tiempo para marcar un golito y empatar. Lo que veo más difícil es que les dé tiempo a ponerse por delante. Mota, ¿cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? Un minutito para cumplirse los 90, tiempo para un par de acciones y poquito. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. El árbitro señala el final del encuentro que termina con 1-0. Con este resultado la eliminatoria, Paco, queda bien encarrilada, al menos de momento, ¿eh? No hay que descuidarse, pero sí, las cosas pintan muy bien.